Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Yago Loro. En este vídeo vamos a hablar de Eurovisión 2018 porque ya solo quedan 43 días para el lanzamiento oficial de la semana Eurovisiva, la más importante para un Eurofan, obviamente. Y es por ello que he decidido lanzar estos dos vídeos. Este de aquí trata sobre el top 10 de la semifinal número 2 a celebrarse el jueves en Lisboa. Pero aquí tenéis el enlace a la primera semifinal, es decir, a mi top 10 de esa primera semifinal del martes, por si a alguien también le interesa conocer el top 10 de esa otra. Nosotros en todo caso vamos a centrarnos en este vídeo en las 18 canciones participantes de la semifinal del jueves, y en concreto voy a comentaros, simplemente por hacer el vídeo más corto y más ameno, las 10 canciones que a mi gusto y a mi parecer deberían pasar a la final del sábado. ¡Vamos a portar! Puesto número 10 para mí, para Dinamarca, que trae una canción ni fu ni fa, es decir, bueno, sí, está bien, está melódicamente, está guay, trae algo así vikingo para que digamos, tanto en la estética como en la forma de la melodía, digamos. En fin, he visto cosas mejores de Dinamarca, pero como hay que pasar 10, y como habréis podido saber si venéis del vídeo de la primera semifinal, pues esta semifinal es muchísimo más cutre, y como he explicado en el vídeo de la primera semifinal, pues para mí Dinamarca está en el puesto 31 de 43, y eso que es el top 10, yo la pasaría a la final, es decir, de esta segunda semifinal. Y sin embargo Israel, que es para mí el top 10 de la semifinal número 1, está en el puesto 19 de 43, para que veáis un poco la diferencia para mí enorme este año de calidad de las canciones en una semifinal y en otra. Es decir, que en esta segunda semifinal vamos a ver lo fácil que va a ser, entre comillas, acertar los 10 países que van a pasar a la final, porque va a ser a descarte muy fácil de hacer. Y si continuamos con el descarte, yo no he puesto número 9 y salvado por tanto para la final, pondría a Funny Girl, a Lituania, con Laura Rizzotto, que nos va a poner a cocinarse algo, supongo, para Portugal, no lo sé. La broma que no han escuchado este año de Eurovisión, ya la podemos pasar, ¿eh? No, en serio, la canción me parece muy pesada. Sin embargo, me gusta y la he salvado precisamente por la interpretación de ella, porque me parece magistral. Parece que ha escogido una pieza no muy fácil a defender y, sin embargo, pues la defiende muy bien. Creo que está muy cómoda con ella. Ha escogido una forma de cantar y de interpretar que le va muy bien a la canción y a ella. Y espero solo por ello que, por esta dificultad, por ser Letonia también, que lo tiene difícil porque en esta semifinal además está sola, la pobre, pues espero que pasen a la final, solamente por eso. En octavo puesto he decidido poner a Montenegro, porque a pesar de que lo que muchos están criticando, Montenegro vuelve este año una vez más con una balada balcánica como se debe, como las que nos tienen acostumbrados los países balcánicos, al fin y al cabo. Aunque es verdad que Montenegro ha estado ahí divagando un poco más hacia lo esperpéntico y lo experimental en sus participaciones en Eurovisión, pero el caso es que este año para mí trae una canción muy buena, objetivamente hablando. Es decir, no me parece que la esté hablando de más porque precisamente el año pasado tuvimos a nuestro querido Sheiko, sino que me parece una balada muy preciosa, muy bonita, que ha mejorado también mucho con la instrumentación nueva de esta nueva versión final. No creo que pase la final, desgraciadamente, porque, en fin, Montenegro... Pero me parecería una sorpresa muy grata, y siendo como es esta semifinal de tan reñida de puestos realmente para clasificarse, porque están todos ahí en la mierda, de nivel, pues me encantaría. Y callaría muchas bocas y me encantaría hacer eso y verlo y... ¡Ole! Montenegro. Puesto número 7 para mí, Ucrania. Que no trae una canción competitiva y se nota que no quieren ganar una vez más porque ya acaban de celebrarlo, ¿para qué? Pero me gusta la voz de él, me gusta la interpretación de él y la pieza en sí, la candidatura en sí, la canción, a mí me parece bastante buena. Lo que pasa que obviamente no está a las alturas de lo que se espera de Eurovisión, de un país sobre todo como Ucrania, que suele ser bastante competitivo siempre en sus participaciones, pero claro, acaba de ganar. No van a querer ganar otra vez, ¿eh? Que encima les ha costado pasto organizar el festival. Normalmente todos los países ganan dinero celebrando siéndose de Eurovisión y esto lo han perdido. Bueno, mejor que no repitan por tanto como soy de en un tiempecillo. Muy bien, Melvin, me encantas como cantante. Por mí te salvo en la final porque, bueno, pues hay que salvar a 10 en esta semifinal. Puesto número 6 para Noruega, que vuelve con Alexander Rybak. Y que, bueno, a mí, en mi opinión, para volver con ese tipo de canción
es difícil. Tiene un papelón en Alexander Rybak precisamente porque ya ganó en su año 2009 récord absoluto de puntos, súper maravillosa la canción, su interpretación, él mismo derrota un carisma estupendo, es muy telegénico, en fin, todo lo que tú quieras. Pero precisamente por eso, por tener un nivel tan alto de exigencia, porque ya ha ganado, volver al festival y hacerlo con esta canción, que aún así, pues es divertida, está bien, ¿no? Tal, pero no le llega, en mi opinión, a la calidad y al nivel que obviamente Fairy Tail tenía. Aún así me parece súper valiente lo que hace y solo por eso ya le valoro y me parece fenomenal que Noruega recupere a antiguos vencedores, aunque este año no van a darle la victoria. Pero en fin, muy bien Noruega, bravo. Puesto número 5. Antes de que me matéis, yo se lo doy a Polonia. Y sí, es una canción de discoteca. No voy a decir de mierda, pero es una canción de discoteca animada, súper divertida. No sé si vais a estar de acuerdo conmigo en la posición en salvarla para la final. Yo creo que va a estar en la final. Porque vamos a ver una cosita. El año pasado todo el mundo se le caían las bragas con Moldavia, que era una canción súper tonta, súper facilona y súper estúpida. Y a mí, de hecho, no me gustaba, para que veáis la incoherencia con respecto a este año, lo que me pasa. Y ahora todo el mundo está detestando Polonia y la pone súper abajo en la casa de apuestas. Vamos a ver, es Polonia, es decir, va a tener bastante voz vecinal, porque lo sabéis perfectamente, va a estar en la final clarísimamente. No, pero a mí me parece una canción divertida, sin pretensiones, alegre, ¿por qué no? Está ahí... Pues sí. El jurado no la va a valorar, obviamente, como siempre le pasa de hecho a Polonia, pero le da igual porque Polonia tiene tanto voz de vecina y tanto apoyo popular y tanto televoto que va a estar en la final y lo sabéis perfectamente, ¿eh? Me voy a poner así como Julio Iglesias y lo sabéis. Yo creo que tiene posibilidades de estar rozando el top 10 perfectísimamente, vamos. Bueno, ya os dejo sitio luego en los comentarios para que me matéis, venga, tranquilos. Puesto número 4 para su país vecino, Rumanía. Me gusta mucho la canción, es potente, es contundente, es buen rollo, no sé, a mí me gusta, me transmite energía, ¿sabes? No sé si luego van a estar muy arriba en la final del sábado, no lo creo, pero lo que sí que tengo claro es que van a pasar a la final y, vamos, bastante sobradamente, yo creo, sinceramente. Medalla de bronce, puesto número 3 en esta semifinal número 2 para Serbia, que vuelve con una balada balcánica de los de toda la vida. Clasicona, tradicional, pero potente y competitivo. Lo que nos gusta a los eurofans de vez en cuando, encontrar esas baladas balcánicas que tantos recuerdos, nostalgias y este tipo de recuerdos tan bonitos nos traen. Suena muy a viejo, es verdad que suena muy demasiado clásico, no trae elementos nuevos, no funciona bien con sonidos actuales, pero es lo bonito también de estas canciones y de estas candidaturas de Serbia, que para de explotar, pero es normal, si le funciona, ¿por qué va a parar? Y a mí me gusta Nueva Década lo que propone con esta canción. Medalla de plata para otro país fetiche para mí, lo siento, pero es así, Georgia. No me vais a matar porque no podéis, ¿sí? Meter el puño a través de la pantalla, pero me da igual. Me encanta Georgia, todo lo que trae cada año. Sí, soy muy poco objetivo con ellos, pero me da igual. Me gusta mucho que sea tan personal siempre con sus candidaturas. Me gusta mucho el país en sí, la cultura, la música, las participaciones, su forma de entender el festival. Una pena que introduzca en inglés, aunque sea en el título, pero me gusta muchísimo la canción, el idioma, la melodía es preciosa, por favor. O sea, yo cuando vi que cogían este grupo dije, oro, 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 oro. Y ya sé que vais a detestarla, me da igual, ponérmelo debajo en los comentarios que la detestáis y que la tenéis última en vuestro top. Muy bien, pues yo segunda. Y el oro, puesto número 1 de esta semifinal número 2, y que sin problemas va a llegar a la final y va a estar muy arriba y va a explotar el marcador de la segunda semifinal porque no hay ninguna que se le acerque ni de lejos, Holanda. O sea, por favor, Willow, ¿por qué has tardado tanto en volver? Y sobre todo con una canción. Estamos ante un año en el cual efectos sobral, canciones en su idioma, baladas, canciones lentas, y este tío va y viene con rock potente, fuerte, ahí, bravo. Porque encima es que el tío tiene una puesta en escena, una telegenia, un todo, sabe lo que quiere, es decir, me encanta. Es Holanda, como con Bélgica ya he comentado, son televisiones públicas que dicen, cogemos a un cantante con un estilo muy determinado, que se monte él en su salsa, su candidatura, nosotros la apoyaremos porque nos representa, pero hace lo que le da la gana. Ole, porque es la manera y el camino a proceder para al final algún día ganar. No creo que este año, pero estarán ahí en el top 5. Vamos, es que lo tengo clarísimo que este hombre tiene que estar ahí. 2014 dio una sorpresa con su compañera y quedaron segundo solo por detrás de Conchita. Este año, por favor, mínimo otro segundo puesto luchando ahí con quien sea que gane este año, porque se lo merece. Ole, Willow, ole. Y bueno, ya perdonaréis mi pasionalidad.
que como estamos en Pascuas y en Semana Santa de estas cosas, pues bueno, se perdona un poquillo. El caso es que aquí tenéis, como veis, mis 10 países favoritos para la final del sábado. Ha sido un poco complicado, como ya os he comentado a lo largo del vídeo, porque pues los niveles están muy descompensados entre ambas semifinales. No sé qué opinaréis vosotros de estos 10 países que yo he pasado a la final. Aquí abajo en la caja de comentarios tenéis espacio suficiente para decirme en cuáles estáis de acuerdo, en cuáles no, matarme, enviarme comentarios negativos, cosas de estas así. Eurodrama everywhere para todos y para todas, queridos amigos. Nos vemos pronto. Disfruten, como siempre, de las canciones y de la música, que es lo más importante al final. Y como siempre, eso sí, sed buenos, ¿eh? Bye, bye.